En el puerto de San Antonio, al interior de una humilde familia, se desarrolla esta historia. Rosana es una mujer de trabajo que fue abandonada por su esposo, dejándola con tres hijos de 18, 15 y 14 años. Dadas las necesidades, David el mayor, quien trabaja en el rubro de la pesca, se fue convirtiendo poco a poco en el hombre de la casa. Ciertamente, como una forma de reemplazar al padre ausente. Si te acordás, me traía un tarrito de leche y se acabó. Ya. ¿Y los carros todavía no se despiertan? Ah, ya se fueron a la escuela ya. ¿No oís la hora qué? ¿Y por qué no me despertó? Porque hoy día es martes y entráis más tarde. Aproveché que durmiera ahí un poco más. Don Pancho está esperando una lancha que viene cargada con congrio, así que la tarde lo voy a traer. ¿Sabéis que quiero hablar contigo? ¿De qué? ¿Tú sabes que hace tiempo que ando con el Pedro? Sí, sí lo sé. ¿Qué pasa? Desde que se fue tu padre, me las tengo que arreglar solita. Yo siempre le he dado todo lo que dan, usted sabe. Por eso mismo. No quiero que sigáis sacrificándote. ¿Y qué tiene que ver todo esto con ese gallo? Es que yo le dije que se viniera a vivir con nosotros. ¿Qué te parece? Usted sabe lo que hace con mamá. Ya, yo me voy a llegar tarde. ¿Te queda mucho? Estoy casi listo, ¿por qué? Porque tengo que hacer una diligencia y te voy a pagar el tiro. Oiga, un Pancho, quería pedirle un favor. Dime, ¿qué pasa? ¿Sería mucho que no me descontara el préstamo que me hizo esta vez? Bueno, pero no te acostumbrís, ¿sí? Ya. Nos vemos más rato. Nos vemos. Chao. Chao. La llegada de un hombre a su casa no dejó de incomodar a David. Si bien para él la presencia de un padrastro le daba a los suyos un sentido de familia, en lo personal había un espacio de autoridad que podría haberse afectado con la incorporación de un extraño en la casa. Desde luego, todas estas elucubraciones no se las podía contar a su madre, a quien, por quererla demasiado, temía ofender. Hola, mamá. Hola. Qué bueno que la encuentro. ¿Cómo le ha ido? Más o menos, no he vendido nada. ¿Se va a ir para la casa ahora? No, tengo que pasar a la sueldería a buscar unos pedazos de cuero que me tienen. Ah, toma. Don Pancho me pegó recién. ¿Voy a llegar temprano? Después que termine el partido. ¿Me trajo el equipo? Sí. Gracias. Oye. Trata de llegar temprano para que no desperte al Pedro. Mira que se tiene que levantar temprano mañana. Ya. Oiga, mamita. ¿Ah? Si se acuesta temprano, ¿me deja algo rico en la cocina? Chao. Chao. David es un joven de mucho esfuerzo. Todo lo que gana se lo da a su madre. Aunque ahora, con la presencia de Pedro en casa, presume que con su ayuda económica podría tener una pequeña capacidad de ahorro. Hola. Hola. Ahorita que llegáis. Se atrasó el partido. ¿Y mi mamá? En la cocina. ¿David, eres tú? Sí, mamá. Tengo un hambre. La próxima llega más temprano. No me cuesta nada calentarle la cazuela.
Lo digo para que no se acostumbre. ¿Pero cuál es el problema que llegue un poco más tarde? Que hay horas para comer. No me enojo yo y te enojáis tú. Que ahora las cosas han cambiado. Yo soy el dueño de casa. Ya, siéntate, te sirvo al tiro la comida. No se preocupe. Se me quitaron las ganas. Hola. Todavía estoy despierto. ¿Te estás esperando? ¿Y no tenéis clase mañana? Estás ahí discutiendo con él. No lo pesco. A mí también me retó la tarde. Este se cree el papá de uno. ¿Te hizo algo? Me pegó. ¿Te pegó? ¿Y por qué? Porque pasé un rato a los videos. Es mejor que no te metáis con él. Mira cómo me dejó la espalda. ¿Y con qué te pegó? Con un palo. ¿Le dijiste algo a la mamá? No, no quiero preocuparla. Es mejor que no le caiga ni la cuestión. Ya. Más temprano que tarde, Pedro comenzó a tomar las riendas de la casa. En rigor, se sintió como el verdadero padre de los hijos de Rosana y mostró sin temor una conducta que ella desconocía. David, levántate, son las 8. Ya voy. ¿Dónde dejaste mis pantalones? No sé, pues tú te los sacaste anoche. Aquí están. ¿Y vos para dónde ahí están arreglados? A la feria, ¿para dónde voy a ir? ¿Sabes que no me gusta para nada tu trabajo? ¿Y qué querés que haga? ¿Te ha servido? Sí, hijo. Si se te enfrió, te lo caliento. Está bien. Oiga, mamá, ¿va a bajar conmigo, no? Sí, pues te estoy esperando. Ya te dije que te fuera yo olvidando tu trabajo. ¿Vaya a seguir? Sí, sé que lo que gano es poco, pero sirve para la casa. Con lo mío alcanza de más. Así que trabaja esta semana y después despídete. Pero Pedro... Te lo dije. Y no quiero volver a hablar del asunto. La decisión que tomó Pedro de coartar el trabajo de su mujer fue una medida tan drástica como insólita. Ellos viven modestamente y un poco de dinero para la casa habría permitido superar algunas falencias. Hola. ¿Y tú qué estás haciendo por aquí? ¿No estás trabajando? No llegó la lancha, así que don Pancho lo mandó para la casa. Oiga. ¿Qué va a hacer ahora con el negocio? No sé todavía. Eso estaba hablando con la vecina, a ver si ella se interesaba en el puesto. ¿Y usted cree que con la plata que gana el Pedro va a poder mantener la casa? No me pregunté nada. Sabéis la rabia que tengo no poder seguir trabajando. ¿Y para qué le hace caso entonces? Tú no lo conocí. Cuando se le mete algo en la cabeza no se lo saca nadie. Oiga. Dígale que no se meta conmigo. Él no es nada mi papá, po. Yo las gano solito. No te metáis con él. Además, hay que reconocer que gracias a él no nos falta la comida. Ya, yo me voy. Después hablamos. ¿Y para dónde vais? Me tengo que juntar con la Juana. Chao.
De una u otra manera, Rosana se daba maña para evitar cualquier enfrentamiento en su casa. Prefirió resignarse a dejar su puesto en la feria de artesanía antes que provocar la ira de su pareja. David no dejaba de molestarse. Solo la presencia de su polola era la salida de escape para no explotar. Hola. Hola. Llegaste hace mucho rato. Ya me iba ya. ¿Cómo te fue? Bien. Hace tiempo que no fileteaba tanto pescado. Creo que batí el récord. ¿Vamos a dar una vuelta? ¿Sabí? Me demoré 20 segundos en filetear a una reineta. Me imagino que te van a pagar más, ¿no? No me quejo. Ahora estuvo bueno, pero a veces se demoran días en llegar a la mercadería. Tengo frío. ¿Por qué no nos vamos a tomar un cafecito? Vamos. Ramón, que está llorando. No me olvides, cabo. Le tiraste la coronilla. Pero no tenéis por qué pegarle. Yo que sepa, si ese cabrón me vuelve a desobedecer, le voy a sacar la cresta nueva, ¿viste? Ellos no están acostumbrados a que lo anden golpeando. Tendrán que acostumbrarse. Ahora yo soy el dueño de casa. Te olvidáis que son mi hijo, ¿ah? Vos sois la culpable. Vos les consentís todo. Ahora van a saber quién es el dueño de casa. Yo no voy a permitir que le levantes la mano, ¿oíste? ¿Me estás amenazando? ¿Ah? ¿Con quién cresta crees que estás hablando? ¿Ah? Chavamos cuando peleaban. Y los niños chiquititos sobre todo, porque ellos gritaban. Y la señora, siempre ella salía afuera a gritar, pues siempre nosotros no sabíamos por qué, decía que porque él le hacía problema al hijo mayor. Efectivamente, la mayoría de los vecinos ya habían logrado darse cuenta del nivel de violencia que existía en su casa con la llegada de Pedro. Oiga, ¿sabe que me encuentro la camisa azul? Ah, debe estar colgada en el patio todavía. Debe estar húmeda, así que a la tarde te la plancho. ¿Y el Pedro? Sí, aprovechó de llevar a los niños a la escuela. ¿Así que pelearon otra vez? Lo mismo es siempre, nomás. ¿Voy a tomar té o café? ¿Por qué no se aparta mejor? Usted sabe que yo puedo mantener la casa lo más bien. Ya lo hemos conversado. ¿Y? No se puede todavía. ¿Y qué? ¿Va a esperar a que la mate? Si no es para tanto. Yo no la entiendo a usted. Ayer fui al médico. ¿Qué? ¿Está enferma? Estoy embarazada. El comportamiento de Pedro en su escalada violentista pudo tener una salida, que se fuera de la casa. Pero la llegada de un hijo cerró para siempre aquella posibilidad. Y muy por el contrario, fue una llave para acrecentar definitivamente su autoridad. Oye, ¿vos no jugáis? No, ando pato. ¿Y qué van a poner mañana? Congrio parece, con Pancho sabe. Oye, ¿has visto a tu papá? ¿A mi papá? No, ¿por qué? Yo tengo entendido que anda en la Argentina. Sí, pero llegó.
¿Llegó? ¿Cuándo? No sé cuándo, pero lo vi ayer en el Liverpool. ¿Cierto, don Pancho, que ayer vimos al papá del David? Ah, sí. Se me había olvidado decirte. Y por lo visto, cuando lo vi, parece que viene cargado el billete. ¿A dónde toca? Ya, yo me voy. Nos vemos mañana, don Pancho. Oye, no te olvides que mañana tienes que estar temprano aquí porque hay que descargar los congrios. ¿Ya? ¿Ah? Ya, chao. Chao. El padre verdadero de David se fue hace algún tiempo al extranjero. Antes de aquel viaje que lo mantuvo alejado por años, él alcanzó a conocerlo. Pero nunca pudo lograr una digna comunicación. Hola. ¿Cuántas veces te he dicho que hay horas para llegar? ¿Sabe qué más? No quiero discutir con usted. Si otra vez volví a llegar después de las 12, le voy a echar ya a la puerta, ¿oíste? Mire, para que sepa, yo soy mayor de edad. Y usted no es nada mi papá, por si acaso. Sí, pero yo soy el que mantengo la casa. ¿Qué pasa? Otra vez están discutiendo. Él empieza. ¿Me quiere controlar como la controla usted? Para eso sí que tenéis boca. Seguramente ahora queréis comer, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el problema? Ya ándate para la pieza, yo te llevo la comida para adentro. Vos le consentí en todo a este cabro. Por eso que se sube a reír el piano. Déjalo tranquilo. Es grande ya y sabe lo que hace. Cuando le aforre, se le va a quitar lo bacanudo, vaya a ver. Desde que David supo que su padre estaba de vuelta en San Antonio, no pudo dejar de pensar en él. Aún tenía la imagen cuando lo vio por última vez. En aquel entonces, era un niño e ignoraba muchas cosas. Ahora lo está buscando porque quiere encontrar una explicación a su alejamiento definitivo. Y quizás decirle que a pesar de todo, él es su hijo y que en lo más profundo de su ser, lo quiere. ¿Usted sabe quién soy yo? Oye, ¿no se acuerda de mí? Puta que está ahí grande, cabro. ¿Cómo está ahí? David, ¿no? Sí. ¿Cuándo llegó? Hace como 2 semanas. ¿Queréis tomar algo? Porque me imagino que tomáis, ¿no es cierto? No, gracias. Así estoy bien. ¿En qué andáis? Lo andaba buscando. ¿A mí? ¿Y para qué? Necesitáis plata, ¿no es cierto? ¿Por qué no escribió? ¿Se le olvidó que tenía hijo? ¿Quién te mandó? ¿Tu mamá? No. Mi mamá no sabe nada de esta cuestión. Pero si le molesta que estamos hablándole hoy. No. ¿Y tu hermano cómo están? Eso sí que ni siquiera anden a acordarse de mí. Pero igual le hace falta. ¿Acaso tu mamá no tiene otro gallo? Sí. Pero un papá es un papá.
¿En verdad no querís tomar algo? Quizá... hubiese sido suficiente con que nos viera una vez a la semana. ¿Y vos crees que con eso lo voy a arreglar todo? ¿Que con eso me van a querer? ¿Y me van a llamar papá? Ni siquiera lo han visto. Y le aseguro que igual lo echan de menos. Eso pasa en las puras películas, nomás. Yo igual lo necesité. Salud, cabrón. El encuentro con su padre no fue afortunado. Y más allá del dolor que significó sentirse tan ajeno a ese hombre que buscó y necesitó tanto, quedó con una herida en su corazón que cargará por mucho tiempo. Luego de esa conversación, mató figurativamente su imagen. Le traje una reineta, se la dejé en la cocina. Qué bueno, si no tengo que salir. Oiga, ¿qué pasa que el Pedro está tan temprano aquí en la casa? Sufrió un accidente en el terminal y le dieron reposo. ¿Y es grave? Parece que sí, le afectó la columna y no va a poder cargar. ¿Así que lo vamos a tener todo el día aquí en la casa? Cállate, o te puedo escuchar. Sí, está durmiendo. Parece que voy a tener que volver a trabajar en la feria artesanal. Estaría bueno. La Rosa siempre me pregunta por usted. Oye, ¿por qué no te vayas a comprar una lechuga para que yo te fría la reineta mientras? Ya, voy al tipo. Chao. De pronto David comprendió que no podía vencer todos los obstáculos que le ponía la vida. Las ansias de mejorar la condición económica de su casa y erradicar la presencia de su padrastro eran barreras cada vez más infranqueables. ¿Cómo andan las cosas? Más o menos nomás. El Pedro está accidentado y pasa todo el día en la casa. ¿Todavía te molestan? A mí no tanto, pero a mi hermano y a mi vieja le hace la vida imposible. No sé cómo lo aguanta. Te juro que hay días que no quiero llegar a la casa. ¿Te gustaría vivir en otro lado? Lejos de él, sí. Pero sentiría mucho dejar a mi familia. Bueno. ¿Para qué me llamaste tan urgente? Te tengo una sorpresa. ¿Una sorpresa? A ver, déjame adivinar. ¿Conseguiste trabajo? No. ¿Vas a seguir estudiando? No. ¿Entonces? Vamos a ser papá. ¿Estás embarazada? Hola, mamá. Hola, te estaba esperando. Quedaron ricos los locos que trajiste. Oiga, ¿y tiene mayonesa? No, los hice en salsa verde, pero si quería un poco de mayonesa, anda por ahí. ¿Y el Pedro? Está en el dormitorio viendo tele. Oye, ¿tú por qué andas trayendo esa cara? ¿Tuviste tomando? No, estoy contento, eso es todo. ¿Y se puede saber por qué? La Juana está esperando a un hijo. No te puedo creer. Hoy día me lo dijo. Y los papás me ofrecieron su casa para que me fuera a vivir con ella. ¿Te vaya a ir? No la puedo dejar sola. El hijo de los dos. Sí, cierto. No se preocupe. Yo no me voy a olvidar de usted.
apenas pueda, lo saco de aquí. Ya, anda a sentarte o te llevo al tiro la comida. Fue muy importante para este joven el anuncio de un hijo en camino. Pero fue también grande la tristeza de tener que abandonar a su madre y a sus hermanos. Le hubiese gustado llevarlos a vivir a su nuevo hogar, pero sabía que mientras estuviera Pedro en casa, eso era imposible. Sobre todo ahora que había nacido su hermano, hecho que le daba total autoridad sobre su madre. Entonces, el trabajo fue su único aliado para olvidar. ¿De ahí? ¿Te buscan, huevón? La presencia de su padre fue una sorpresa. Hubiese preferido no verlo nunca más, pero no tenía otra alternativa que escucharlo. El anterior encuentro fue para él el último. Y nada podría hacer cambiar la opinión que logró formarse en ese momento de su padre. Este encuentro fue, sin embargo, la prueba de fuego para David. En solo minutos, se podría dar cuenta que ya no existían entre ambos lazos afectivos y algún grado de respeto mutuo. ¿Usted se da cuenta de lo que viene a él? Sí. Si no es tanto lo que te estoy pidiendo tampoco. Si no me refiero a la cantidad, estoy hablando del hecho. ¿Y qué? ¿A vos te da vergüenza llevar a tu padre? No lo veo desde chico y la primera vez que tiene la posibilidad de acercarse a mí es para pedirme plata. ¿Le parece bien? Sí. Yo soy igual que tu mamá. Mire, cualquier cosa la aguanto, pero no venga a limpiarse la boca con mi madre o yo. Bueno, ¿me voy a prestar las 10 lucas, sí o no? Pídele a sus mujeres o a sus amigos, no tenía tantos cuando llegó a la Argentina. Pensé que tenía un hijo de derecho. Yo pensé que tenía un padre, bro. Bueno, ¿y para qué voy a tener un macho como vos, weón? Poco y nada que pudo haber quedado de afecto entre padre e hijo se diluyó para siempre. David cerró así el capítulo más traumático de su vida. ¿Y qué quería y quisiera? Si él me provocó. ¿Cuántas veces te dije que no iba a conseguir nada de él? Yo pensé que por ser mi padre nos podía ayudar. ¿Qué te va a ayudar si es un alcohólico? Además, nunca vivió con ustedes. Cuando yo era chico, él se fue. Nunca voy a olvidar esa imagen. Y ahí está bien. ¿Te conté que fui al médico? Sí. ¿Cómo te fue? Bien. Solo me encontré un poco baja de peso. ¿Qué te he dicho yo? ¿Dónde está mi camisa? En el baño la dejé. ¿La encontraste? Sí, aquí está. El accidente que sufrió Pedro, el padrastro de David, lo obligó a un largo reposo. Esto permitió que Roxana volviera a su puesto de artesanía, aunque el costo de violencia intrafamiliar no pudo evitarlo. ¿Cómo te ha ido? Yo no vendí nada. Yo vendí una banana de cuero, pero la tuve que vender al costo. Oye, ¿qué te pasó en el ojo? ¿Te pegó tu marido otra vez? Ya no doy más. Por cualquier cosa me levanta la mano. ¿Para qué le aguantáis, pues, tonta? ¿Y qué querés que haga? Dile al David, pues.
Eso es precisamente lo que quiero evitar. Si el David se entera que me pega, es capaz de enfrentárselo. Pero el David ya es grande, podría pararle los carros. Me muero si el Pedro le hace algo a mi cabra. ¿Y tú crees que le va a ganar? Si esos que le pegan a las mujeres son cobardes. No sé qué hacer. Estoy tan cansada. Estoy toda dolorida. ¿Por qué no vas al médico? Yo creo que te haría bien. ¿Cuánto tiempo voy a tener el ojo así, doctor? Un par de días más. Déjeme revisar su espalda. ¿Es necesario? ¿Tiene algún inconveniente, señora? No, doctor. ¿No me va a decir que esos golpes también son casuales? No, doctor. Tranquilícese. No es la primera vez que veo pacientes golpeados. ¿Es mucho lo que tengo? Bastante, diría yo. Lo importante es que hay que ponerle un corte a todo esto. ¿Y qué puedo hacer? Denúncialo. ¿Que lo denuncie? Si usted quiere, lo hago yo. ¿Y vos qué haces aquí? Venía a ver. ¿En algo anda ahí? ¿Qué te pasa? No, es que quería preguntarte acaso podría quedarme a tu casa. ¿A mi casa? No hay problema. ¿Pero por qué te querías para allá? No, por nada. A ver, mírame. ¿A vos algo te pasa? ¿Eh? ¿Por qué no me contáis? Es que el Pedro volvió a pegarme otra vez. ¿Te pegó otra vez? Sí, por eso quería irme a la casa. Ya, yo voy a ver qué hago. Pero no podéis dejar a mi mamá sola, bro. Es que estoy cabreado, el Pedro me pasa puro pegando por cualquier cosa. Ya, ándate para la casa, bro. Yo voy a ir a hablar con mi mamá después cuando termine esto. Ya. ¿Ya? Pero ándate para la casa, ¿viste? Ya. Nosotros estábamos afuera del pasaje cuando estaba el niño así agachado y temeroso llorando. Entonces nosotros le preguntamos, estábamos con una vecina, que qué pasaba, que por qué estaba así. Y él nos dijo que no quería entrar porque su papá le iba a pegar, y con un miedo tremendo. Y nosotros le dijimos que por qué no entraba, si al final tenía que llegar a su casa. No podía dormir afuera tampoco. Y después el niño nos mostró que le había sacado cabello, le había dejado unas marcas en el cuerpo y que el papá era súper agresivo. ¿Te acordáis la lanchita que pinté ayer? Sí, te quedó bonita. La acabo de vender. Ah. Oye, ¿cómo estás tú? Más o menos, nomás. ¿Le contaste a tu hijo que Pedro te pega? No, pero pienso hacerlo. Qué bueno, porque allá viene. Chao, después hablamos. Hola. Oiga, ¿me puede decir qué es lo que está pasando en la casa? ¿Con el Pedro? Sí, con él. Pues, ¿con quién más? El Ramón me contó que le pega todos los días. ¿Es verdad? Pero tú sabés cómo es el Ramón. Y a usted también le levanta la mano, ¿cierto? ¿Por qué no me contó, po? Pues no darte problemas nomás, po. Ya, yo voy a hablar con él. No, yo no quiero que hables con él. Él es muy violento.
¿Y qué quiere que haga? ¿Cree que le tengo miedo? No, pero es mejor evitar. Usted no se meta. Las condiciones las voy a dar yo. Si él no las acepta, que se vaya a la casa. Eran vísperas de Año Nuevo. Todo el mundo estaba preocupado de cómo celebrar. Pero en la mente de David había una rabia impotente. Cada vez que sabía algo sobre Pedro, se ponía de mal humor. Y ahora más aún, Hola. Al darse cuenta que la víctima más castigada era su madre. ¿Qué te pasa que tienes esa cara? Es que supe que ese desgraciado le pega a mi mamá. ¿El Pedro? Te juro que es la última vez que le permito que le levante la mano a uno de los míos. Recién estuvo acá el Ramón. ¿El Ramón? ¿Y qué quería? Quería mostrarte la espalda como se la dejó ese gallo. ¿Qué? ¿Le pegó también? Dijo que porque no quisiera comprar a la esquina, la forró con un palo. Lo voy a ir a ver. Pero anda después, que tengo lista la comida. En realidad, David está formando un nuevo hogar, pero no ha olvidado a los suyos. Ahora fue a casa de su madre para exigir una explicación, porque no quiere más violencia al interior de su familia. Sin embargo, este joven desconoce que esta búsqueda de armonía puede comprometer seriamente el resto de su existencia. Esa noche la situación estaba controlada en casa de Rosana. Mientras Pedro tenía a su bebé en brazos, ella corría contra el tiempo para terminar un pedido de artesanía que debía entregar al día siguiente. David, sin embargo, vivía otra historia. Conocer de los propios labios de su madre que había sido golpeada por Pedro recurrentemente, él lo entendió como una voz de auxilio que no estaba dispuesto a soslayar. Si no lograba ahora el compromiso de suprimir para siempre su actitud de violencia, sacaría a su familia de la casa. Hola. Hola. ¿Y tú qué estás haciendo aquí hasta ahora? Los vine a ver. ¿Y no trajiste a la Juana? Se quedó en la casa. ¿Y vos te acostaste conmigo que no me saludás ahora? Hola. ¿Comiste? Tengo porotito. No, no tengo hambre. Esta guagua parece que tiene hambre. Pero si le acabo de dar papa. ¡Puta! Me mojó todo. ¿Pero para qué le pegáis si es una guagua? ¡Cállate vos! Yo hago lo que quiero. Ya está bueno que trate mal a mi mamá, ¿o yo? ¿No sabía que tenía abogado ahora? La guagua la voy a cambiar. La próxima vez se la arreglas conmigo. Y no estoy nada bromeando. ¿Ah, sí? Sí, pues. ¿Tú no has visto nada? David cayó presa de su ira acumulada durante la riña que le costó la vida a Pedro. Ya más criterioso, dimensionó el resultado de su agresión y solo pensó en huir. Antes, se percató que nadie lo viera salir de la casa.
Imaginémonos que este caso se hubiese denunciado a tiempo o antes que se sucediera esta situación crítica que efectivamente estamos ahora enfrentando. Lo más probable es que hubiésemos tenido la posibilidad de que este agresor, no por la vía del castigo, deba asistir a un centro de atención terapéutica, sino que logremos hacer entender a estos agresores, a estos personajes violentos, que existen instancias de rehabilitación justamente para reconstruir una familia y donde ellos son protagonistas interesantes para poder efectivamente realizar un encuentro y una reconciliación verdadera. Las mujeres tienden a ceder frente a las conductas de arrepentimiento de sus cónyuges y a mantener una conciliación que es de corta data, porque efectivamente no más allá de 48 o 72 horas vuelven a caer en una situación nuevamente de agresión, incluso a veces más violenta. Nadie puede hacer justicia por sí mismo ni por sus manos, pero efectivamente aquí la situación se da dentro de una confrontación de riña, y por los antecedentes que tengo del caso, al menos no había en David un intento premeditado como para matar a este padrastro. Esta situación, mirada desde la perspectiva de lo que es un proceso de rehabilitación, debiera ser por lo menos más difundida, podríamos generar, y que es una responsabilidad de cada uno de nosotros, generar en la población un mayor conocimiento efectivamente que existen instancias y espacios de acogida terapéutico, incluso dictaminadas por el mismo juez, que permiten efectivamente al agresor y al agredido iniciar un trabajo de apoyo terapéutico para resolver estas situaciones difíciles y complicadas como es llegar a la agresión que nosotros hemos sido testigos en este caso. La situación se transformó en un verdadero caos. La madre de David llamó a carabineros, aduciendo que unos ladrones atacaron a su conviviente y luego lo apuñalaron bestialmente. Desde luego, la manera en que quedó el cadáver con más de 15 puñaladas hacía pensar incluso en una vendetta de algún cobrador o enemigo personal de la víctima. Muy rápidamente se hicieron los procedimientos de rigor, donde por supuesto los argumentos de Rosana no fueron rebatidos por la policía mientras no se supieran los resultados de la investigación. Desde luego, esta madre estaba en una encrucijada. No podía delatar a su hijo, y mucho menos cuando todo habría nacido desde el instante en que ella le confesó su drama. Por su parte, David no quiso volver a su casa en los días siguientes, temiendo lo peor. Fueron momentos horribles, donde la imagen de aquel incidente se caló en lo más profundo de su retina, y que sin duda no podía borrar. Durante ese tiempo vivió como pudo, y en la desesperación se entregó a las drogas. Según él, era la única manera de olvidar. Seguramente dimensionaba la trascendencia de su acción mortal, pero también se sentía en cierto modo el salvador de su familia por haber dado muerte a Pedro. En este mar de contradicciones, unido al miedo, ya que la policía podría caer de un momento a otro, decidió continuar como fugitivo. A medida que pasaron los días, la situación se tornó más dramática aún. David dormía donde lo pillaba la noche. En un lugar de estos, precisamente lo encontró su madre, botado, drogado y sucio como un mendigo. Te va a hacer bien, no hay comión. ¿No vinieron a preguntar por mí? Ya te dije que no había venido nadie. Quédate tranquilo.
¿Y si alguien me vio? Si alguien te hubiera visto, ya habría hablado. ¿Y por qué la citaron a declarar entonces? No sé, debe ser parte del proceso. Déjate tomar esas cuestiones. Si algo te pasa, yo me muero. Es que tengo miedo por mamá. Yo no quiero ir a la cárcel. Si no vaya a ir a ninguna parte, ¿oíste? Lo que pasó, pasó. Y ahora tenemos que empezar de nuevo. Mamita. Tuve que hacerlo. Tuve que hacerlo, ¿cierto? Toma, toma, toma. Póngale ruedita. Póngale ruedita. Oiga, ¿hecho una movida, loco, de cuete? Hoy está helado. Bacante. Tardía, ¿eh? Igual. Esperemos un ratito más, porque cuando estaba oscuro ahí, ahí salen los locos. Desde el día en que murió Pedro Ahumada, la policía recorrió insistentemente el barrio donde vivía David. Hasta ese instante no existían pruebas que pudieran hacer pensar que el crimen lo hubiese cometido algún familiar o alguien de la casa. No obstante, era menester cerrar el caso lo antes posible. En este afán, carabineros empadronaban a cualquier sospechoso que encontraban en la vía pública. Como los antecedentes de los posibles culpables hablaban de jóvenes, de pelo largo y medio hippies, esta redada resultó muy afortunada. A escasos metros de la vivienda donde se cometió el asesinato, se encontró a estos personajes con algunos tragos de más, producto de la fiesta de fin de año. Ante la pregunta habitual si conocían a la víctima, hubo uno que declaró haber visto esa noche a David Toro salir presuroso de la casa. De inmediato fue condenado a establecer su denuncia. Que la policía tuvo certeza de que David estaba en casa de su madre, dispuso un amplio operativo para arrestarlo. Ante las primeras interrogaciones, el victimario reconoció en forma muy rápida su responsabilidad en el acto criminal. En verdad, durante estos días de impunidad, deseaba que pronto lo vinieran a buscar. Estaba dispuesto a pagar su deuda con la sociedad lo antes posible. En cierto modo, se encontraba un liberador de los problemas de su madre, y esto lo tranquilizaba tanto que llegó a pensar que no tuvo otra salida, e incluso que lo volvería a cometer si las condiciones fueran las mismas. Dada esta actitud mental, David Toro Cerda, de 19 años, no opuso ningún tipo de resistencia a los propósitos de la policía y se entregó estoicamente a los designios de la justicia. Que del momento que él falleció yo me sentí totalmente liberada. Liberada en el sentido de que yo podía tomar decisiones para mis hijos y las mejores decisiones que una madre siempre tiene para sus hijos, a pesar del dolor que lleva adentro, lleva un dolor, no que lo echara de menos a él, lleva el dolor grande de ver a dos niños chicos también sin padre. Eso me impactó más que nada. Y el otro dolor grande de ver a mi hijo preso. Esa es una culpa, una responsabilidad, un sufrimiento que voy a llevar todos los días de mi vida. Porque ellos no tenían por qué haber pasado todo esto.
Ellos eran inocentes de todo. Ellos no eligieron a Pedro como pareja mía. Ellos no eran inocentes. Y sin embargo, mi hijo tuvo que pagar un daño tan grande. Arruinó toda su vida. No sé, es algo que va a llevar siempre. David Toro Cerda, de 19 años, fue sentenciado a cumplir una fuerte condena. Más allá de su delito, se entregó a las vicisitudes de la cárcel con particular valentía, ignorando sin duda que en su condición de primerizo y sin antecedentes, el recibimiento a la población penal sería más traumático de lo que él podría pensar. Este joven tiene en la actualidad 23 años y este es su testimonio. ¿Tú te fuiste de la casa y desconocías los problemas que había en ella después? Sí. Siempre me ocultaron toda clase de problemas que había en la casa. ¿Y por qué te lo ocultaban? Por miedo a que yo tomara represalias en contra de él. O, no sé, quisiera algo. Cometiera alguna locura. Pero tu hermano me da la impresión que ya también advertían el carácter de él y... Sí, varias veces me dijeron ellos eso y... Me lo comprobaron con machucones, golpes que ellos tenían en el cuerpo. Varias veces llegaron al lado mío llorando. Hermanito, por favor, déjame vivir contigo, ya que no podemos seguir en la casa, que el viejo los pegue. Usted. ¿Y ellos cómo dormían, por ejemplo? ¿Asustados? Dormían atemorizados. Incluso el más chico de ellos, en ese que tenía como 12, 13 años, dormía con un cuchillo bajo la almohada. Días antes de cometer este crimen, o participar del crimen, por decirlo de algún modo, David, ¿tú viste actos de violencia o necesidad de venir aquí a la casa y enfrentar a tu padrastro para que se calmaran los ánimos? ¿Y qué recuerdas de eso? Mi intención no... Era sacar a mi familia de ahí. Sacar a mi familia de donde estaba y... Bueno, desatarla de todo sufrimiento. Liberarla de ese sufrimiento. Pero esto podría pensar cualquiera que es un acto premeditado para atacar al conviviente de tu madre, ¿no? No, yo nunca se me pasó por la mente atacarlo a él, sino que sacar a mi familia solamente. Y me encontré con esa sorpresa, ¿no? Que el tipo que le había pegado a mi mamá y le estaba pegando a mi hermano chico, que en ese entonces mi hermano tenía 3 meses. Entonces pusimos a discutir. Por ahí lo agarramos a combo. Él agarró un cuchillo y me empezó a tirarme corte. Me cortó mis 2 manos, ahí y aquí. Y forcejeando le quité el cuchillo y le pegué con ese cuchillo. ¿Estabas consciente de lo que estabas haciendo? Sí. ¿Fuiste sanguinario y alevoso con él? Sí. En ese entonces sí, porque no... Era tanta la rabia, tanta la ira que tenía en contra de él que no... En ese momento la descargué toda. ¿Y luego huiste? Sí. Asustado. ¿Cuánto tiempo pasaste ocultando este delito? 1 mes y 5 días. ¿Y cómo fueron esos días? Para mí fueron duros porque tenía el peso de una muerte encima. Yo le había quitado la vida a una persona y... Para mí fue duro. Por otro lado, mi mamá sola, mi hermano. No me quedó otra más que salir a la calle. Empecé a meter en el alcohol, la droga. Durante todo ese mes estuve metido en el alcohol y la droga. ¿Qué droga? Pasta base, marihuana, neopren, toda clase de droga. ¿Y eso por qué? Para olvidarme de lo que había pasado. ¿Y antes consumías? No. ¿Te costó asumir la cárcel a ti los primeros meses? Sí, bastante. ¿Qué aprendiste ahí? Aprendí a trabajar, a luchar por lo que uno quiere, porque uno... Ahí cuando uno necesita algo tiene que luchar por ello, tiene que conseguirlo. ¿Y de qué manera luchaste? Trabajando, bueno, principalmente teniendo buena conducta. ¿Tuviste que pelear para defender lo tuyo? Sí. ¿Cómo peleabas? Muchas veces tuve que pelear.
a combo, a cuchillo, como fuera. Había que defenderse. ¿Cuántas veces peleaste a cuchillo para defenderte? Muchas veces. Muchas veces tuve que pelear con cuchillo. El primer mes, más que nada, fue duro porque tenía pelea a veces en el día, tenía que pelear en el patio o algo así. O discutir con alguien y después la noche en el colectivo dormía a salto, preocupado, asustado. ¿Y tenías que hacerlo? Tenía que hacerlo por obligación. Porque yo sabía que me esperaba una larga condena y tenía que saber llevarme con la gente de la población. No podía ser, como se dice, apegado a la yuta, como se dice. Tenía que saber llevarme bien con la población. Y eso me imagino que significó enfrentarte a personas que perfectamente te podían dar muerte, ¿o no? Sí, varias veces, sí. ¿Y tú llegaste a ser también brusco con ellos? Bueno, en una pelea uno siempre hace. ¿Has recibido alguna herida producto de este enfrentamiento? Recibí varios cortes en mi cuerpo y me quedaron marcados. Seguramente el espectador desconoce cómo se dan estas riñas, pero ¿cuándo se terminan o quién gana? Bueno, una pelea se termina hasta que, como se dice, alguien que la lleve, pare la mano o uno de los dos que tira uno. Ahí se acaba. ¿Nunca quedaste tirado? Gracias a Dios. Quedar tirado, imagino, de estar herido, ¿verdad? Sí, herido de gravedad. ¿Y podría morir alguien por eso? Sí. ¿Y eso lo aprendiste en la cárcel? Sí. ¿Perdiste algo estando en la cárcel? Sí, perdí mucho. Aparte de perder años valiosos de mi juventud, perdí a la mamá de mi hijo, perdí a mi hijo, que lo vine a conocerlo ahora cuando mi hijo tenía 3 años. ¿Y por qué perdiste a la mamá de tu hijo? Porque me dejaron tirado. Que realmente no. Ella no podía estar yendo a verme. Tenía que trabajar, preocuparse del niño y todo, y no le quedaba tiempo como para ir a verme. ¿No? Sí, muchas veces uno llora escondido y nadie lo vea. Yo me encerraba en mi camarote, ponía biombo por los dos lados y me ponía a pensar, me ponía a llorar de repente. Siempre preocupado de que nadie me viera, porque si a uno lo ven llorar ya lo miran de otra forma. ¿Tú tomaste conciencia, reflexionaste la soledad de la cárcel sobre lo que habías hecho y por lo mismo te diste cuenta que eso se pudo haber evitado y cómo? Era él o yo. Yo me sentí bien en ese momento porque estaba consciente que había liberado a mi familia de ese tormento y por otro lado todo malo porque el que se llevó la peor parte de todo esto fui yo. Por salvar a mi familia yo perdí muchas cosas. ¿Y en la víctima nunca pensaste? No. ¿Pretendes construir un hogar? Sí. ¿Formar una familia? ¿Encontrar un buen trabajo? Sí, eso es lo que pretendo, aunque me ha costado bastante, ya que por el hecho de que de uno tener antecedentes lo discriminan a uno. Lo meten a todos dentro del mismo saco. Uno va a buscar un trabajo, lo primero que le dicen ya presente es el único papel de antecedente. Entonces, ¿qué me queda a mí? No ir a presentarme el día lunes porque no dan trabajo a uno. Después de todo esto, ¿tú te sientes culpable o inocente? Yo, inocente. Este joven fue condenado a 5 años y 1 día. Salió en libertad condicional el 15 de junio de 1999. En Chile, el 60% de los hogares sufre algún tipo de violencia intrafamiliar, pero solo el 11% de estos casos son denunciados.